Este miércoles en la mañana se realizó la primera reunión del Comité de Espacio Público, contando con la participación del alcalde municipal, el comandante del primer distrito policial en San Gil, la inspección de policía, sector comercio, representantes de los vendedores ambulantes, la Secretaría de Planeación Municipal, entre otras instituciones, con el fin de fijar las políticas públicas en lo relacionado con el espacio público. El alcalde municipal afirmó que aplicará dos conceptos que han estado ausentes, como la autoridad y el orden, sin violar los derechos fundamentales que tienen las personas y la dignidad de las mismas. Y proteger nuestra economía. Yo no puedo permitir que aquí nos estén llegando todas las semanas personas de otros municipios, de otros departamentos a vender en las esquinas, en carros, por lo menos ropa interior, un ejemplo que lo veo constantemente. A eso sí vamos a aplicar mano dura la administración y la policía para proteger. Yo voy a proteger el comercio formal y legal. Voy a proteger los vendedores que tienen autorización por parte de las administraciones fundamentadas en un decreto. La semana entrante se realizará otra reunión para fijar el plan de acción, concertado con los empresarios, la comunidad y demás sectores, en miras a tener organizado el espacio público para el Puente de Marzo y Semana Santa. El alcalde de San Gil señaló que defenderá el espacio público para que sea de los ciudadanos. De otro lado, el administrador del mercado en San Gil agregó que existe preocupación con camiones que vienen de otras partes a vender todo tipo de productos, sin cumplir el horario de parqueo, generando desorden en el sector del mercado, afirmando que alrededor de la plaza no debe existir ventas ambulantes, ya que generan congestión vehicular cuando algún ciudadano en carro o moto para realizar una compra. Otra de las preocupaciones es que se les asignan los lugares y ellos así les dé la entrada ahí en los pasillos, ellos vuelven y se salen. O sea, eso es la educación que hay. Y lo otro es, San Gil está rajado en cultura ciudadana en comprar los productos afuera. Yo creo que también es culpable la ciudadanía sanjileña que compran estos productos. La verdad que hablan ellos, a veces dice la ciudadanía, que las ventas ambulantes una cosa y otra, y los ve uno comprando afuera, entonces de tal manera no están colaborando. Por su parte, el presidente de la Unión de Comerciantes de San Gil afirmó que existen permisos solo para 28 personas en el parque principal de San Gil, 10 en el malecón y 10 en San Juan de Dios, agregando que estos puestos se van a organizar con uniformes y carnet para saber quiénes son los autorizados para realizar la actividad económica. Otra cosa que nos gustó por parte del doctor Álvaro José Agón fue lo que le pidió a la Policía Nacional con respecto a que la policía atropella a la gente, la maltrata, no sabe hacer las cosas cuando van a hacer un levantamiento, y le pidió el favor que no se vuelvan a cometer atropellos contra los vendedores ambulantes, así sean de afuera o sean de adentro, pero hay que tratarlos dignamente, y la misma ley lo dice en la confianza absoluta, que hay que respetarle los derechos al trabajo, por eso se llama la confianza legítima.